nos encontramos en San Antonio Palopó, uno de los municipios del departamento de Sorolá, y es uno de los únicos municipios en todo el país de Guatemala que no posee un lugar donde los niños, ni los jóvenes, ni los adultos puedan entretenerse. Aquí en esta escuela tengo 571 alumnos, más los alumnos de la otra escuela, que son aproximadamente 450-500, más de 1,000 estudiantes no tienen dónde recrearse. En vez de ir a hacer deporte, se dedican a la drogadicción, ir a beber alcohólico, o sea, las bebidas alcohólicas, en una cantina, o se integran a grupos antisociales haciendo daño en el pueblo. Es una población bastante grande. Y la preocupación, como ustedes pueden ver a su alrededor ahorita, todos los niños están en la calle y porque no tenemos un espacio de recreación. Pero ahí el riesgo, que los niños, como ustedes los ven, están corriendo, ellos no miden las consecuencias, están ahí, pasan los carros y es un problema grande, ¿verdad? Nosotros podemos caer, podemos lastimarnos porque hay una piedra grande y podemos lastimar. Es muy pequeño y a veces se va la pelota en otras áreas. Y nadie sabe jugar fútbol. Lo que ellos saben es patear la pelota, no es jugar fútbol. Porque no hay. Ellos conocen tal vez teóricamente qué es el fútbol. Porque no tienen espacios donde practicar. My name is Drew Chaffetz. I'm the co-founder of Love Football, and we help communities take on their own soccer field projects. So right now we're heading to San Antonio Palopó. It's a community we've been aware of for a long time, and now we've gotten to do a project there. The way that we get to San Antonio Palopó is we take a 2.5 hour ride from Guatemala City. And we arrived in Sololá, which is where Love Football is based in Guatemala. The beginning of that is what we call our engagement phase, at which time we begin discussions with the community leadership about how Love Football works, what we do, what our goals are. Love Football, as you can see in our name, you know, it's about passion, it's based in passion. Ahora se ha podido conseguir un bonito lugar que está ahora aquí al frente y va a ser el próximo proyecto de Love Football. Aquí son 16 metros más o menos de a partir de aquí para allá. ¿Suficiente? We provide raw materials, which is a weak link for the types of communities we target. And the community offers all of the volunteer labor, and they organize and execute their own projects. They also donate the lands. What interests me most about Love Football is the effect it has on communities and other positive impacts that arise from this simple soccer field. Our goal is really to involve the community around this project as much as possible. Para mí es un gusto verlos a ellos trabajar para que luego ellos puedan jugar en la cancha, que sí les hace falta un campo donde ya se puedan divertir mucho. Y esta tarde pues nos tocó a nosotros venir a colaborar aquí. Estoy junto con todos los docentes de la escuelita para dar un poco de apoyo. Para que el momento que nosotros estemos jugando aquí, pues, podamos decir nosotros colaboramos en esto. Love Football has three objectives. First, we're about providing the right to play soccer. Second, we're about empowering communities to provide that right, to take on their own soccer field projects. And third is for our projects to serve as a platform for future development. The best things for me definitely was seeing how excited the kids were to have this place to play. We could barely keep them off the field before the inauguration. Detrás de una pelota siempre va un niño. ¿Y por qué te gusta jugar fútbol? Conozco más amigos.
y conozco a personas que ni siquiera he conocido. Me gusta mucho porque hay que trabajar en equipo para poder ganar. A nosotros nos daba miedo porque corríamos por todos lados, hasta alguna vez corríamos para atrás y no mirábamos a los carros venir. Es mejor en la cancha. ¿Por qué es mejor? Porque no hay carros que te atropellen. Esperanza, miramos para arriba, el pasado ya es historia y el futuro es ahora. El tiempo se va volando como arena en el viento. Si vengo yo también, mi gente vendrá. De ahora en adelante, de ahora en adelante, vamos para arriba. De ahora en adelante, de ahora en adelante, vamos para arriba. Es un día muy especial para los niños. Estoy deslumbrado con esto que estoy viendo ahorita, ¿verdad? Es un sueño que se ha hecho realidad. Ahora tienen un lugar seguro donde estar y un lugar donde pueden divertirse sin ningún peligro. Yo pienso que en todo sentido, como bien dice el refrán, ¿verdad? El cuerpo sano, mente sana. Yo creo que si nosotros estamos físicamente sanos, vamos a estar mentalmente sanos, ¿verdad? It's been a dramatic change from an underdeveloped, useless area that was a parking lot into a soccer field that the community can use. Lo fútbol es un catalizador. Eso quiere decir que lo fútbol viene a una comunidad y hace que todo de repente salga de la nada. Por ejemplo, se hizo un muelle, se está haciendo un edificio, otro edificio al frente, se están haciendo jardines alrededor de la cancha. Eso hace y transforma muchas situaciones, eso es lo más increíble. Lo fútbol involucra lo que es el pueblo, la municipalidad aporta, los niños trabajaron, padres de familia trabajaron, maestros trabajaron, todos. Y esta cancha es, ya es un patrimonio, ya es del pueblo. I've been working in Guatemala since 2006 and focused on internal operations, and currently our goal is really changing so that we can focus more on growth and expanding our mission in new places. Uno, dos, tres, cuatro, dos. ¿Juego fútbol todos los días? ¿Sí? ¿Todos los días juegan fútbol? Ayer jugamos. Sí, jugaba en la cancha nueva. Sí, con ese equipo. ¿Sin los arcos? ¡En los arcos fue tiempo! Cuando sea grande, yo quiero ser un futbolista. ¿Y cómo estás?